Trabajadores especializados en construcción acrobática iniciaron las labores de monitoreo al interior del Duomo o Catedral Florentina. Su construcción corrió a cargo del arquitecto Filippo Brunelleschi y desde el punto de vista arquitectónico constituye el evento que marcó el comienzo del Renacimiento. Los trabajos son realizados por personal de la propia Ópera di Santa Maria del Fiore, con la ayuda de grúas con brazos de 50 metros de largo, con los que serán verificadas las capillas laterales y la nave del Duomo. Los alpinistas descendieron del tercer corredor de la cúpula para revisar el estado de salud de los enlucidos y las piedras del tambor de la cúpula del Brunelleschi. El monitoreo de las paredes externas de los monumentos del Duomo sirve para detectar posibles problemas y programar la restauración. La cúpula del Brunelleschi es considerada la obra arquitectónica más importante realizada en Europa desde la época romana. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.